Dios les bendiga, hermanos. En esta hora quería compartir esta alabanza o este tutorial de este canto llamado Soy peregrino aquí. Estaba viendo un comentario de un suscriptor que me decía que lo explicara de manera más lenta porque yo subí un video. Ese video era de un instrumental de este canto. Estuve revisando y no tenía un tutorial. Entonces voy a realizar o explicar qué acordes llevaría este canto o cómo lo podemos tocar. El canto comenzaría diciendo: Soy peregrino aquí, en este mundo triste. No tengo hogar donde morar. Repetimos de nuevo la estrofa. Voy caminando con muchas dificultades, pero en el cielo está mi hogar. Esa sería la primera estrofa. Este es un ritmo de vals. En este caso, ¿cómo lo vamos a realizar? Acompañándolo de esta manera. Un bajo y dos veces aquí el acorde en esta mano. En este caso tenemos re mayor, agarramos los bajos de esta manera para re. Para la agarramos los bajos de la, mi. Para sol, los bajos de sol, re. Eso sería lo que es los bajos en esta mano, en la mano izquierda. Y nosotros tenemos ya lista la mano con el acorde, sería re, la o el dedo índice, re, la. Ahora, con aquí en esta mano sería ahora con la mano derecha haríamos el acorde. Sería un bajo y dos veces. Eso nos va a ir dando el tiempo para que podamos acompañar el canto en este caso. Una vez que ya tenemos más o menos coordinadas las manos, comenzamos a cantar el canto. Y es: Soy peregrino aquí. Lo vamos a sol. En este mundo triste, no tengo hogar, a la, donde morar. Entonces, que no se nos olvide el ritmo, es un ritmo de vals. Y solo vamos a bajear para el primero, un bajeo, dos acordes. Segundo, para el caso de re, haríamos esto. Bajo, re, con la. Y dos veces en la mano derecha. La, con mi. Y dos veces en la mano derecha. Sol, con re en el bajo. Igual, dos veces en la mano derecha. Cuando el canto dice he de luchar, caeríamos a un la mayor. Y dice: He de luchar para tener mi hogar con Jesús, mi rey. He de sufrir para poder ganar. Fijémonos en los acordes. Estamos en re. Una corona. Cuando dice una corona está. Ahí podemos hacer un acorde séptimo, en este caso, do.
este caso sería re séptimo. Una corona está ahí en el cielo. Caemos a un sol. Lo podemos detener y decimos, nos cruzamos a la mayor. Que si soy fiel, la tengo que ganar. Eso era lo que quería explicarle de este canto tocado por el acorde de re mayor y con el ritmo del ritmo de vals en este caso. Espero pues que sea de utilidad. Voy a hacer una segunda parte ya explicando lo que es la introducción y cómo hacer la introducción y ir haciendo los acordes con el teclado. Por los momentos quería explicar el acompañamiento, cómo podemos hacer el ritmo para que podamos acompañarlo en la iglesia. De esta manera lo he acompañado en la iglesia, solo que metiéndole los adornitos que vamos a ver en el próximo video. Así que los invito a que se suscriban al canal para que así estos videos puedan ser compartidos entre más hermanos. Eso sería todo por este momento, así que nos vemos en otro video. Bendiciones.